amigos y amigas de Alfa y Glamar TV, estamos en este momento en el sector norte de la ciudad capital, específicamente en la ciudadela Rumiñahui, y precisamente en el gran arepazo colombiano ubicado aquí en la Real Audiencia, ¿no? Real Audiencia y Jaime Albuja, Real Audiencia y Jaime Albuja, ahí estamos ubicados en este momento. Y bueno, nos encontramos con grandes amigos aquí, obviamente de Colombia, imagínense aquí, me acompaña Nelson, Nora, tu nombre, por favor, Estefanía y Milena, están aquí junto con nosotros para esta nota que tenemos, porque este día sábado, el 20, va a haber un gran evento, y bueno, ya nos van a contar cada uno de ellos. Vamos, Nelson, bienvenido acá a Alfa y Glamar TV, dinos, ¿qué tenemos preparado para este día sábado 20? Muchas gracias, un saludo muy, muy especial para toda la colonia colombiana en Quito, en todo el Ecuador, un saludo también para nuestros hermanos ecuatorianos. Haciéndoles una cordial invitación para este 20 de julio, que va a ser el Día de la Independencia de Colombia. O sea, lo vamos a celebrar, lo vamos a recordar con un gran evento que tenemos gastronómico y artesanal, donde vamos a estar disfrutando de la comida típica colombiana. Aquí vamos a estar con lo que es la bandeja paisa, vamos a tener ensaladas de frutas, vamos a tener sancocho, vamos a tener carne a la llanera, vamos a tener tamales colombianos, vamos a tener también artesanías y vamos a estar con grandes grupos musicales de música vallenata, llanera, popular. Entonces, haciéndoles esta cordial invitación para que nos acompañen este sábado 20 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. Esto es en la Avenida Amazonas y Atahualpa. Perfecto. Nora, cuéntanos, ¿desde cuándo ustedes están en esta asociación, en esta agrupación, y desde cuándo empezaron a hacer ese tipo de actividades? Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos ya con la asociación un año, desde el año pasado en el mes de junio, sacamos la constitución de la asociación y queremos invitar a todos nuestros compatriotas para que sean partícipes de la asociación, se unan a nosotros para trabajar en unión y no solamente con las personas colombianas, sino las ecuatorianas, las peruanas, venezolanas, todos están cordialmente invitados para que sean parte de nuestra asociación y nos acompañen en nuestro evento, porque vamos a tener excelentes platos, igual vamos a tener muchas rifas, sorpresas y cosas muy lindas. Perfecto, y miren, en este momento, por ejemplo, tenemos unos platos aquí listos, preparados como para degustarlos de ese instante. Tenemos adelante una bandeja paisa que ya más adelante el propietario de acá del restaurante va a decirnos en qué consiste cada plato, sí, para saber qué es lo que van a degustar ustedes el día 20 de julio. Vamos a una corta pausa y regresamos con más de esta nota. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta El Sucre Viajero, temporada 2019. Del 20 de julio al 17 de agosto, las plazas y parques de Conocoto, Plaza del Teatro, Chillo Gallo, Parque Inglés, Calderón, Coto Collao, Tumbaco, La Mariscal y Solanda se llenarán de alegría junto a La Vacancia, Orquesta de Instrumentos Andinos, Paco Godoy, Grupo Yavirac, Los Garles, Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Bambil Pataola, Los Cristales y Sandunga. Ya estamos de regreso aquí desde este gran restaurante como es el gran arepazo colombiano. Estamos aquí en la Rumiñahui, en la Real Audiencia, y la otra calle es Albuja, ¿no? Jaime Albuja, perfecto. Nos acompaña ahora Estefanía y Milena y vamos a ver qué nos cuentan para este evento. ¿Qué es lo que más de pronto degustan de los platos, sobre todo en este tipo de eventos, Estefanía? La gastronomía colombiana es muy deliciosa, es muy recomendada. Nosotros también vamos a tener la ensalada de fruta colombiana, el cual trae fruta, crema de leche, queso, helado, también va a haber la lulada, el raspado. En cuanto a esta ensalada de frutas, tenemos el helado y es característico el queso rallado. Sí, señor, muy característico de Colombia. Perfecto. Milena, ¿qué más nos puedes contar acerca de estos deliciosos platos? Bueno, aparte de que van a estar disfrutando de la mejor gastronomía colombiana, artistas, como ya mencionó el compañero Nelson,
Vamos a tener artistas, danza, música, empanada, papa rellena, morcilla. El patacón pisado, que es un patacón que tradicionalmente en la costa colombiana sí tradicionalmente lo saben aplastar con el pie y se rellena de carne, de pollo, de chorizo, de choclo, de gran variedad va el patacón pisado. Así que todos están cordialmente invitados al Centro de Exposiciones Quito, diagonal a la Cruz del Papa en Amazonas y Atahualpa, el día sábado 20 de julio a partir de las 12 del día, así que los esperamos, por favor. Uy, está para reventar ese evento definitivamente, pero bueno, vamos este momento a ver cómo se prepara un delicioso plato aquí en este gran restaurante y regresamos ya con el dueño de acá del local, así es que no se pueden perder esto, ¿sí? Vamos con la nota. Para todos los DJs y los sonidos. ¿Qué tal esa nota que acabamos de ver? Interesante. ¿Cómo se prepara una arepa rellena? Ese plato también usted lo va a degustar el día 20 de julio en este gran evento que se desarrolla en el Centro de Exposiciones Quito. Y este momento me acompaña también en esta mesa Juan Carlos, quien es el propietario de acá de este restaurante. Y bueno, Juan Carlos, bienvenido acá a Alfa y Glamar TV. Cuéntanos, ¿desde cuándo tú con el negocio? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro negocio, a Gran Repaso Colombiano. Nosotros con mi esposa llevamos ese proyecto desde hace ya año y 8 meses aproximadamente. Manejamos una gran gama de productos colombianos, como ya los han podido ver, que es la lengua en salsa, la morcilla, tenemos la bandeja rellena, tenemos patacones rellenos, también lo que acabamos de ver en la preparación fue una arepa rellena, que trae varios componentes, que es el pollo mechado, trae un ahogado colombiano, trae su queso, trae carnecita, ya sea mechada o picada, en este caso la hicimos con carnecita picada. Y no, deliciosa, para que ustedes puedan ir a degustar este 20, que allá los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y con mucha energía positiva allá. Listo, y por acá bienvenidos sean todos. Perfecto. ¿Tu restaurante de qué hora a qué hora tiene abiertas las puertas? Claro que sí, nosotros abrimos al público desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en horario continuo, de domingo a domingo. Pueden venir, tenemos fútbol colombiano, todo el que quieran. Acá también los eventos, con la gente de Azocolombia, excelente, excelentes personas, siempre nos han colaborado en todo lo que hemos necesitado, así como están las puertas abiertas para ellos y para todos ustedes también. Perfecto, entonces ya lo sabes, amigo televidente, y no puedes dejar de asistir a este gran evento que se desarrolla este sábado 20 de julio, ¿sí? Y finalmente, algo que nosotros también hemos comprobado aquí en el restaurante tuyo, es que la atención es inmediata, no se demoran ustedes en la preparación de un plato, lo hacen rápido y eso creo que es un plus que tiene el restaurante. Claro que sí, en eso nos hemos enfocado mucho con mi esposa, ya que hemos haciendo marketing, vemos que la demora en los platos nos aburre. Entonces, lo más rico es llegar, hablar un rato con la familia, con su acompañante, que nos sirvan un producto rápido, de calidad y delicioso. Perfecto. Y es lo que nosotros nos enfocamos acá.
Ok, entonces ahí estuvo las palabras de Juan Carlos. Ya lo sabes, está ubicado aquí en la Real Audiencia. Y la... se me va... Jaime Albuja. Vaya, ese nombre es olvidadizo. Pero en la Jaime Albuja y en la Real Audiencia, ahí se encuentra el gran arepazo colombiano. Usted lo puede venir a este lugar en el sector de la Rumiñahui y puede degustar estas maravillas de platos. Y recuerde una vez más, este 20 de julio estamos en el gran evento que están organizando por la independencia de Colombia, por supuesto. Y bueno, y que viva Colombia, ¿no? ¡Que viva!